Hello, the best students in the world. Ready? Okay, let's start with these examples, please. Take notes on your notebooks. This is the first one. I am bored. I am bored because these days I'm reading a boring book. This is the first example. I am bored because these days I am reading a boring book. Example number two. My best friend. My best friend got interested my best friend got interested because he went to an interesting concert. ¿Qué dice el segundo? No alcanzo a leer bien. Profe, no se ve el segundo plumón. ¿No se ve este? Entonces déjenlo, cambio por otro color. A ver. ¿Este? ¿Se ve mejor o se ve feo? Sí. Sí, ese se ve. ¿Se ve mejor? Se ve bien. Sí, ese se ve bien. My best friend. Got interested. Because he went to an interesting concert. Went to an interesting concert. Ok, vamos a tirar ya este plomo. A ver, voy a probar otro azul. This one. A ver, sigue escribiendo. ¿Cómo ven? ¿O no? Sí, más o menos. Ajá. ¿Sí? ¿Más o menos o mejor? A ver, vamos a cambiarlo. Mejor. Number three. We felt... amazed last month when we saw the
amazing news on the TV. Okay, let's remember some parts of the speech. What's an adjective? What's a noun? What's a verb? Okay, Alexis, what's a verb? Reading. Sorry? Bored, reading, boring. Bored, boring, no. Reading, yes. Another. Here in the second or in the third one? The second, went. Went, uh-huh. So. So, perfect. And the first one, you have verb be, am, contraction, am. The second one, you have got. And in the third one, felt. Yes. Okay. And what's a verb? Juan Ríos. ¿Qué es un verbo? What's a verb? Action. Yes, it's an action, no? Yes. Action in the present, in the past, past participle, gerund, etc. Okay, Daniel Rangel. Yes. What's a noun? ¿Qué es un sustantivo? What's a noun? Is that describe the things? For example, bore. Okay, ese es adjective. Ese es un adjetivo. Okay. Adjectives, bored, síguele Daniel, bored. Bored, boring. Boring. Interested, interesting. Uh-huh. Amazed. Amazed. Amazing. Amazing, okay. Adjectives, to describe, ¿no? Esas palabras son para describir. ¿Y qué, qué describimos, Ricardo? What do you describe with adjectives? Which Ricardo, teacher? Ah, ¿hay varios? Bueno, tú, Torres. Can you repeat the question, please? Yes. You use the adjectives to describe what? To describe the, like the context. Like the what? Context. Context. Well, it could be the context, yes. For example, here, in this example, Richard. It's describing the book. Yeah, book, book in this one, amazing news on the TV. The news. The news and interesting concert. Concert. Concert, okay. ¿Qué vendría siendo este? Book, concert, news. ¿Qué son? It's like things. Things, no? Could be things. It's a noun, no? Events. Yes, events. Could be a concert. Could be a place, no? Beautiful school. Could be an animal. Dangerous tiger. Could be a person, no? A sexy woman. A handsome man. Yes. Estas nos sirven para describir cosas, eventos, animales, personas, y todo eso son sustantivos, ¿no? Entonces aquí tenemos verbs, actions, adjectives, boring, bored, amazed, amazing, interesting, interested, y tenemos sustantivos, book, concert, news, perfect. Ahorita concentrémonos en los adjetivos. Let's focus in the adjectives with color green.
¿Qué de raro ves, Calderón? Determination, ED and ING. Yes, the ending. The ending, ED or ING. Okay. Do you know what's the difference? In one of them, it's like when you, when a person or when something give that to the person, for example, in this case is bored, the person is bored. Yes. And in the other thing is boring. That thing is like, it's, yeah, this thing makes you feel bored, for example. Perfect. Okay. In this one, I am bored, no? This is a description. But not this, it's a description about me. No, no, no. As Calderón said, this is about how I feel. How I feel. Ah, I am bored. Let's check the second one. My best friend got interested. This is in past. My best friend got interested. How? How did my best friend feel? Ah, he felt interested. Or in this case, I'm using the verb to get in past, got. Okay, and in the third one, we felt amazed. How did we feel? Ah, we felt amazed. This is the difference. When you use adjectives with ED, you describe how the person, how the subject feels. And when you use the adjectives in gerund, ING, boring, interesting, amazing. Ahí, Luis. Ahí ya no estamos describiendo cómo se siente el sujeto. Ahí, ¿a quién estás describiendo? ¿Me puede repetir la pregunta? No, se cortó. Claro. Mira, en estos dijimos que estamos describiendo cómo se siente el sujeto. Pero cuando ocupamos los que terminan en ING, ING es diferente. ¿A qué estás describiendo? Aquí mira, boring book, interesting concert, amazing news. ¿Qué es lo que describes? The noun. Yes, thank you. This is the difference. When you use the gerunds in ING, you describe the noun. In this case, book. In this case, concert. In this case, the news. But when you use the adjectives with ED, you describe how the person feels. Now, reported speech. También las siguientes ideas en reported speech las anotan en su apunte del día de hoy. ¿Ok? Vamos con la primera. La primera es para Sebastián. ¿Listo, Sebastián? Ahí va. I am bored because these days I am reading a boring book. The teacher said. Sería the teacher said that. Ajá. He's bored. Ok, hay que cambiar los tiempos. Está en presente. ¿A qué cambia? He has. Verbo to be. He was. Excellent. Bored. Ajá. Because their days. Ok, these days va a cambiar a those. Okay. Those days. He's reading. Otra vez presente, cambia a.
he was reading. He was. Yes. Reading a boring book. Yes. Ahí está. The teacher said that he was bored because those days he was reading a boring book. Thank you. Next, Vianney. The second one is for you. My best friend got interested because he went to an interesting concert. The teacher said, your best friend, el amigo de quién? The teacher friend. Ajá. Okay. Got, ¿cómo se dice su de él? Or. Ese es nuestro. His. Okay, vas otra vez. The teacher said that his best friend. Is simple got, past. ¿A cuál cambia? Got in simple past. ¿No te I acuerdas? Cambia, no, no, no. Cambia a past perfect. ¿Cuál es el auxiliar en past perfect? I don't know. ¿No? Ok. I don't remember. El auxiliar es had en pasado. Had. ¿Y este en participio? Have got interested. Ok, vas, síguele. The teacher said that his best friend had got interested. Got interested. Because he... ¿Otra vez pasado? Este verbo es el go. Otra vez el auxiliar. Had. Ajá. Had went. ¿Cuál es el participio de go? Go. I don't remember. No. I don't remember. I'm gone. Sorry. No te preocupes. Gone. Had gone. Gone. Had gone. To interesting concert. Okay. Así queda. The teacher said that his best friend had got interested because he had gone to an interesting concert. En inglés británico, el participio de get se queda igual. Got. En americano es gotten. Ok. Number 3. Kevin, Jeremy, vas. Dice, we felt amazed last month when we saw the amazing news on the TV. The teacher said. The teacher said that tienes dos opciones. Podría ser que ustedes se incluyan y ya quedaría igual, we. O que nada más ocupes you, hablando de plural, de ustedes. Cualquiera de los dos lo puedes ocupar ahorita. Entonces, the teacher said that we felt... Ok, pasado. ¿A qué cambia? Felt. Felt. A pasado perfecto. Otra vez el auxiliar. Te va a ayudar. That we had. Y el participio de este felt. Verbo es lo mismo. That we had felt. Vas, síguele. We had felt amazed last month. Ok. También vimos que las time expressions cambian. Este last month, ¿a qué cambia? The previously month. Yes, the previous month, síguele.
When we saw, no. Es pasado. Otra vez, auxiliar. Era este. Auxiliar de pasado perfecto. El mismo que ocupaste aquí. Got saw. Had. He got. Had. So, y el participio de sí. Had saw. El participio de sí es sin. Entonces quedaría we had seen. Seen. Have seen. The amazing news. The amazing news on the TV. Ahí está. The teacher said that we had felt amazed last month when we had seen the amazing news on the TV. Ok, así queda el report speech. Los incluyen ahí en sus notas del día de hoy. Son tres nada más. Ahora bien. ¿Podría repetir el último, por favor? Claro. The teacher said that we had felt amazed. Aquí no lo cambié ese ratito, ¿eh? Aquí es the previous month. The previous month, when we had seen the amazing news on the TV. Gracias. Ya. Yeah. Ahora, no se vayan a confundir de que estos verdes que dijimos que son adjetivos son verbos por tener esta terminación de ed o ing. No, no, no. Una cosa es un verbo y otra cosa es un adjetivo. Ahora, estos adjetivos, entre otros, que ahorita vamos a ver otros ejemplos, cumplen esto, que para describir cómo se siente el sujeto los ponemos con OED y para describir los sustantivos los ponemos en ING. Pero no todos son así. Por ejemplo, happy. Happy no le puedes poner happieth o happing. Ese es un ejemplo de los que no se pueden. Hay algunos que no se pueden. Happy es happy. Ya sea que describas cómo te sientes o que describas a algo. Por ejemplo, today I am happy because I have a really happy girlfriend. En la primera estoy describiendo cómo me siento y en la segunda estoy describiendo a mi novia. Pero no cambia, se queda igual. Happy, happy. Ok. Vamos a ver algunos otros adjetivos. Les voy a compartir la pantalla. Son estos. Okay, Arthur, can you help me with the first one? It says, read the sentences and answer the questions. Number one, Stephen Wiltshire's picture was amazing. Number two, I was amazed when I saw Stephen Wiltshire's picture. Ahora sí, ayúdame con la primera. The words that adjectives, which adjectives describes how somebody feels. It's amazing. Amazed. Okay, muy bien, excelente. Perla, help me with the second. Which adjective explains why they feel this way? Uh-huh. It's amazing. Yes. Entonces, el primero describe cómo se siente alguien, cómo se siente el sujeto. Y en el segundo, explica o se describe por qué. Es decir, describe al sustantivo. Amazing, perfect. Aquí está describiendo a la pintura, ¿no? Picture was amazing. Y la segunda explica que,
Pues yo estaba asombrado. I was amazed. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Aquí tenemos, bueno, todavía no aparecen, pero aquí van a aparecer algunos que podríamos ocuparlos como positivo, algo positivo, algunos otros como negativo, y hay uno que puede ser tanto positivo como negativo. Entonces vamos a empezar con Castañeda. Frightened. Negativo. Ok, what's the meaning? ¿Qué significa? En Spanish. Enojado o algo así. No sé. No. Frightened is similar to scared. ¿Sí sabes qué es scared? Asustado. Yeah. Negativo, ¿no? Podría ser asustado. Saúl, surprised. Is positive. Positive. Yo digo que puede ser de los dos. Fíjate en esta situación que te voy a poner. Yesterday, when I arrived to my home, I saw my girlfriend on my bed in the middle of two niggas. I was surprised. ¿Esa situación es positiva o negativa? Para mí. Negativa. Negativo, ¿no? Pero también puede ser positiva, ¿no? Cuando, no sé, que te hayas ganado la lotería. Ah, I won the lottery. I was really surprised. Y ahí sí ya es positiva. Muy bien. Jared, bored. Negative. Negative. What is the meaning? Aburrido. Yes. Martínez Ortiz, embarrassed. Embarrassed. No vais a decir que es embarazado, ¿eh? Suena. ¿Es qué? ¿Positivo o negativo? Positive. Positive. ¿Sabes qué significa? Mi idea fue lo primero que se me ocurrió. Ah, bueno. Significa avergonzado. Embarrassed. Vendría siendo como negativo, un poco negativo, embarrassed, ¿no? Cuando te presentan a tu crush y habías estado tanto tiempo esperando para hablarle que te quedes sin palabras por estar avergonzado. Ok, Río Flores, worried. Negative. What is that? I don't remember the meaning. The meaning, ¿no? Yes. Es preocupado. ¿O te preocupa algo? Thanks. Yeah. Diana, relaxed. Positive. What is the meaning? Relajado. Yeah. Kevin, excited. Positive. What is the meaning? Emocionado. Yes. Really, really happy. Extremely happy. Luis, tired. Positive. Positive. What's the meaning? No lo sé. No. Exhausted. I am really exhausted. I am really tired. Cansado. It's negative. Vianey, disappointed. Negative. What is that? I don't remember. No. When you feel really, really bad for something. For example, in the last situation on my bed with my girlfriend, after that uncomfortable scene, I felt really disappointed. And I didn't believe in love anymore. Okay.
Ahí fue donde murió un romántico y nació un ¿qué dicen ustedes? Un poco chin. Ok. Ricardo Torres, amazed. It's positive. What's that? Sorprendido. Perfect. Next. Yareli. Ah, ¿ya ves? Ya te ibas a escapar. No, es que se va a apagar la computadora. Unspired. Unspired. Sí, está. Unspired. Negative. What is that? Como... Ajá, que no estás inspirado. Ajá, exactamente. Thank you. Calderón Rivera, the opposite, inspired. Positive. Okay, and what is that? Inspirado. Perfect. Ricardo Méndez, depressed. Negative. Negative. What is that? Deprimido. Yes, así como algunos de ustedes, ¿no? Pónganse a hacer ejercicio, ayuden al quehacer, no nada más ahí. Vean, ya hasta se les ve un brazo más gordo que el otro. Come on. Efecto de la cuarentena. Ok. Yonadab, fascinated. Híjole, lo perdí, creo. A Yonadab. Bueno, en lo que regresa. ¿Me ayudas, porfa? Romero Bustamante. Fascinated. Positive. Positive. What is that? Fascinado. Yes. Disgust. Gus Herrera. Disgusted. Disgusted. This one. Negative. What is that? Cuando no estás a gusto. Yes, disgustado. Gaby, confused. No te escucho. Creo que no se oye tu micrófono. Bueno, a ver, te va a ayudar Saúl. A ver, Saúl, confused. Negative. What is that? ¿A qué te suena? Confused. Confundido. Ajá. Ahora sí, Yonadab. La última. Interested. No tiene micrófono. Ah, no tiene micrófono. Ah, bueno, está bien. Él dijo. Ok. Yonadab said that he didn't have a microphone. Ok. Alberto Yael, interested. Positivo. Positive. Ok, what is that? Interesado, ¿no? Perfect. Ahí está, ya acabamos. Y todos estos, ahorita que tienen ED, pues describen al sujeto, ¿no? Bueno, más bien describen cómo se siente el sujeto. Si le ponemos ING a cada uno de ellos, entonces los podríamos ocupar para describir los sustantivos. Ok, ¿alguna duda, jóvenes? ¿No? Ok, entonces ahorita les abro el apartado para sus notas del día de hoy. No he calificado, la siguiente semana ya es semana de evaluación. Tenemos para subir calificación en el SAES el miércoles, jueves y viernes. Entonces... ya nada más tenemos dos sesiones de Zoom esta semana, que serían los últimos dos temas que daría para cerrar este primer departamental. La siguiente semana, el lunes, tenemos otro quiz, otro examen de todo lo que vimos de esta unidad de Report Speech. Y ya no nos veríamos hasta la siguiente semana. Los demás ¿hasta el días... siguiente semestre? No, ay, hasta la siguiente semana, come on. Los siguientes cuando regresemos... días... los siguientes días estaré revisando su Classroom. Ya saben, 0 o 100. Va a ser fácil. Chin. Ok, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, pues, nos estamos viendo.
Take care. Nos vemos, profe. Bye. Adiós. 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 Nos vemos. Sí, bye. Adiós, teacher. ¿Va a subir asignación de este apunte? ¿Perdón, Gus? ¿Va a subir la asignación de este apunte? Ajá. Ahorita la subo. Gracias. De nada.